Bueno, pues empezamos, a ver. ¿Estás listo? Sí. Tienes que ponerte un poco, pues, como a caminar decaído, ¿vale? O sea, como si estuvieras ahí tristón. A ver. Sí, ponte por aquí, ponte por aquí. Empiezas en este árbol, apóyate y estás como decaído, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, pues aquí empezamos. A ver, toma uno de la herida de un hombre débil. Y empezamos. No mires a cámara. ¿Y cómo decía que se llamaba el programa ese? El canal, es un canal de YouTube. Ah, la... A verlo luego con tu tía. La no sé qué maldita de... No lo sé, luego te lo digo, luego te paso el enlace. Camina un poco para allá. Bien. Espera, quieto. Joder, es que hay un tío ahí jodiendo el plano, me cago en todo, mírale. Joder, a mí me da todo el puto mal rollo, Quítate la mascarita, que se te va la cara. Pero joder, que vámonos a otro lado, joder. Está viniendo para acá, Está viniendo para acá, joder. Corre. Viene para acá. Vale. No le veo, No le veo. Ven aquí. Deja de grabar, tronco. No, joder, que esto es oro. Que nos quiere matar. No. Esto es oro. Nos quiere matar, tronco. Esto es oro. Nos quiere matar. Joder, es que esto es una grabación en directo. O sea, esto va a tener más visitas que... No sé dónde está. Aquí. No sé dónde estará, pero vamos. No le veo. A ver, papá, la idea era que se asustara, que quedara realista, ¿vale? No, que te lo cargaras. Bueno, ya está, coño. Cosas salen como salen, joder. ¿Y ahora qué? ¿Lo habrás grabado por lo menos, no? No, si grabó esta ya ha quedado muy realista y tal. Lo que pasa es que a ver ahora qué hacemos con este. El concurso lo ganamos fijo, pero a ver qué hacemos. Yo qué sé. Lo dejamos aquí y... Anda, que no mueren aquí gente, tío, todos los días. Aquí está lleno de puta maricones asesinos. Cuidadito, que esto luego lo subo y no quiero que haya polémicas. Se me da un poco la mano, es que no. No, si ya te he visto. Sí, vamos. Pues nada, habrá que dejarle aquí. ¿No? En fin. ¿Para qué? Pues no sé. ¿Nos vamos a comer? Bueno, vale. Pues ya está.
¿Todo bien? En el principio de los tiempos, nacieron cuatro espadas míticas, las cuales tenían poderes inimaginables para el ser humano. Estas espadas han obtenido todo su poder a través de la gracia de los dioses. Y ahora nuestros héroes las empuñan para enfrentar a las fuerzas del mal. La espada de fuego, con el poder de fuego, es empuñada por Catrinas, el legendario. La espada naranja, con poderes de acidez, es empuñada por Sigura, el gran maestro de la pillería. La espada verde pasto es empuñada por Revenant, el destructor. Y la espada final, la espada negra con dorado, es de Arcanister, el legendario, el inigualable artífice del flow. Y se enfrentarán al gran imperio del terror del rey bufón. Rey bufón. Dímelo, Salomón. Me he enterado de que los cuatro reyes de los cuatro grandes reinos se han armado en una encrucijada a por ti. ¿Qué? ¿Dónde has escuchado esa? Lo escuché en los barrios bajos de la zona del norte. Al parecer, llevan las cuatro espadas y vienen hacia acá. ¡Inaudito! ¿Escuchaste eso? ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Reúne mis tropas, tú, Salomón! Así será, Rey Bufón. Reuniré las tropas por usted. ¡Cálmate! ¡Cálmate, mona! ¡Ve! ¡Ve! ¡Apúrate! ¿Sí? ¡Apúrate, idiota! ¡Ve! Colegas, sean bienvenidos los tres. Este es el inicio de nuestra gran revolución, aquí y ahora, en esta reunión. ¿Alguien quiere decir algo? ¡Nada de juegos, papis! ¿Qué coño venimos a hacer aquí? Necesito respuestas. ¿Tú tienes mis respuestas o qué? Oye, a mí solo me invocaron. Pregúntale a ellos dos. Son los que te estaban en todo el plan, mira. ¿Cierto? El secreto es sorprenderlos por la espalda. Pero estamos hoy aquí para acabar con ese maldito payaso y con su reinado del terror de una vez por todas. ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Y cuál es el plan para hacer eso? ¿Cómo planeas derrotar al rey bufón, amigo? Usa la cabeza, compañero. El poder de las espadas legendarias combinadas pueden derrotar a cualquier ejército y a cualquier estúpido mono o payaso que se interponga. ¡Colega! ¡Colega! Ya estaba decidido. Eso es lo que haremos. Iremos marchando hacia donde está el rebufo. Y con nuestras espadas iremos y le mataremos. ¿Qué clase de plan es ese? ¿Estás loco? Como él dice, no podemos simplemente ir y atacar al rey bufón. Necesitamos una estrategia, un plan. Necesitamos coordinar. Oh, ¡Chorito, chorito! No la cague, man, no la cague, por favor. We'll be right back.
todas las tropas han escapado al enterarse de que los cuatro portadores de las espadas venían al reino. ¡Esas cobardes! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Qué tenemos que hacer ahora, Salmón? ¡Ah! Lo mejor será detenerlos antes de que lleguen a nuestros palacios. ¡La forma de detener a esas carayas es con el mono! ¡Ve, mono! ¡Ve, mono! ¡No te seguiremos, Salmón! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Pero qué, mono asqueroso! ¡Soy invencible! ¡Llégate, mono! ¡Por el poder de la espada! ¡Por el poder! ¡Por el poder! ¡De la espada! Ahora, vamos por el Regufón. ¡Regufón! ¡Regufón! ¡Que se mate Salmón! ¡Queremos! ¡Nos tienen rodeados y ya mataron al mono! ¡Cállate, Salmón! ¡Los soldados de la Regufón! ¡Salmón! ¡Regufón! ¡Muerdan! ¿Qué? Durante un tiempo, la crítica acompaña a la obra. Luego la crítica se desvanece y son los lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo o corto. Luego los lectores mueren uno por uno y la obra sigue sola, aunque otra crítica y otros lectores poco a poco vayan acompasándose a su singladura. Luego la crítica muere otra vez, y los lectores mueren otra vez, y sobre esa huella de hueso sigue la obra de su viaje hacia la soledad. Acercarse a ella, navegar a su estela, es señal inequívoca de muerte segura, pero otra crítica y otros lectores se le acercan incansables e implacables, y el tiempo y la velocidad los devoran. Finalmente,
la obra viaja irremediablemente sola en la inmensidad. Y un día la obra muere, como mueren todas las cosas, como se extinguirá el sol, y la tierra, y el sistema solar, y la galaxia, y la más recóndita memoria de los hombres. Todo lo que empieza como una comedia, acaba como una tragedia. No solo ante mí mismo, ni solo ante los espejos ni la hora de la muerte, que espero tarde en llegar, sino ante mis hijos y mi mujer, y ante la vida serena que construyo, debo reconocer que en la época de Stalin yo no hubiera malgastado mi juventud en el gulag, ni hubiera acabado con un tiro en la nuca. Que en la época de McCarthy yo no hubiera perdido mi empleo, ni hubiera tenido que despachar gasolina en una gasolinera. Que en la época de Hitler, sin embargo, yo habría sido uno de los que tomaron el camino del exilio. Y que en la época de Franco no habría compuesto sonetos al caudillo, ni a la Virgen bendita, como tantos demócratas de toda la vida. Y una cosa va por otra, mi valor es limitado, bien cierto. Mis tragaderas también. Pero lo que empieza como una comedia, acaba como una tragicomedia. Hoy, los creadores de España y de Hispanoamérica proceden en número cada vez más alarmante de familias de clase baja, del proletariado, del lumpenproletariado. Y su ejercicio más usual de la creatividad es una forma de escalar posiciones en la pirámide social, una forma de sentarse cuidándose mucho de no transgredir nada. No digo que no sean cultos, son tan cultos como los de antes, o casi. No digo que no sean trabajadores, son mucho más trabajadores que los de antes, pero son también mucho más vulgares y se comportan como empresarios o como gánsteres y no reniegan de nada o solo reniegan de lo que se puede renegar y se cuidan mucho de no crearse enemigos o de escoger a estos entre los más inermes. No se suicidan por una idea, sino que por locura y rabia. Las puertas implacablemente se les abren de par en par, y así el mundo del arte va como va. Todo lo que empieza como comedia acaba indefectiblemente como comedia. Un artista debe parecer un enano y debe sobrevivir. Si no tuviéramos encima qué leer, nuestro trabajo sería un punto suspendido en la nada, un mandala reducido a su mínima expresión, nuestro silencio, nuestra certeza de tener un pie cristalizado en el otro lado de la muerte. Fantasías, fantasías. Quisimos, en algún pliegue perdido del pasado, ser leones, y solo somos gatos capados casados con gatas degolladas. Todo lo que empieza como una comedia acaba como ejercicio criptográfico. El mundo del arte es una jungla. Yo pago mi relación con la cartera con unas cuantas pesadillas, con unos cuantos fenómenos auditivos. No está mal, lo acepto. Si tuviera menos sensibilidad, seguramente ya ni siquiera me acordaría de ella. A veces incluso tengo ganas de llamarla por teléfono, de seguirla en su relación diario y verla por primera vez trabajar. A veces tengo ganas de quedar con ella, en algún bar de su barrio que ya no es el mío, y conformo con oír sus pasos, cada vez más débiles. Me conformo con pensar en la inmensidad del universo. Todo lo que empieza como una comedia termina como una película de terror. Pero creé. Me puse a la faena dispuesto a dejar la piel en el empeño. Y al cabo de 3 meses tenía el vídeo terminado. Su título, La Vidateca Maldita. Todo lo que empieza como una comedia, indefectiblemente, acaba como un misterio. Y luego se rió, me dio un beso en cada mejilla y se fue. Todo lo que empieza como una comedia acaba como un monólogo cómico, pero ya no nos reímos.
Thank you.